Entre las historias y leyendas de edificios encantados, hay uno en particular que llama la atención. Y es que aquí mismo, en la ciudad de Florencia, se encuentra el Hotel Guccianti, que allá por los años 30 fue refugio de poetas, artistas y del mismísimo Benito Mussolini. Pero, sin lugar a dudas, el Hotel Guccianti también debe su fama por ser uno de los sitios más embrujados de Florencia. Según se dice, muchos de los huéspedes que se han hospedado en este hotel aseguran haber tenido en ocasiones experiencias paranormales. Desde ir por el pasillo y encontrarse con una joven extraviada, o llegar al vestíbulo y ver el espíritu de una mujer sentada tejiendo. En otras ocasiones hay quien se ha encontrado con niños sin pies jugando por los pasillos. Pero, sin dudas, las experiencias más terroríficas son las que se suceden en la llamada habitación del fresco, la cual en su techo tiene pinturas con diversas figuras que acechan la habitación. Los huéspedes que se han alojado en ella aseguran haberse sentido observados toda la noche, e incluso dicen haber notado una fría presencia tras recibir un gélido beso en la cara. Así que, si van a visitar la bella ciudad de Florencia, ya saben dónde hospedarse, pero, ojo, lo más probable es que a medianoche los despierte el fantasma de una señora de la limpieza, queriendo ordenar la habitación.